Este proyecto busca estudiar unas tormentas severas ubicadas en el Pacífico Oriental o Pacífico Este, incluyendo Costa Rica, Colombia y el Caribe. Lo que queremos saber nosotros es cómo se forman esas tormentas. Hasta ahora los estudios están basados en modelos, pero pocos estudios incluyen observaciones. Entonces nosotros queremos saber cuáles son los mecanismos para producir esas tormentas severas. OTREC es una colaboración tanto de universidades de Estados Unidos como centros de investigación de Colombia y también con la UCR, con la Universidad de Costa Rica. Se ocupa una gama muy diversa de profesionales en esta misión. Se ocupan muchos ingenieros, se ocupan muchos científicos, se necesitan muchos pilotos. Estamos usando el avión Gulfstream V. Que le pertenece a la Fundación Nacional para la Ciencia y también al Centro Nacional de Investigación Atmosférica. Entonces esos aviones están volando sobre el Pacífico Oriental y también en el Caribe. Estos aviones están lanzando unos instrumentos que se llaman drop sondas y esas drop sondas miden temperatura, humedad, viento a distintos niveles. Estamos lanzando unas radiosondas y esas radiosondas tienen un globo meteorológico que está junto a una sonda. Entonces esta sonda al subir mide temperatura, viento y humedad a distintos niveles. Los equipos científicos que estamos instalando tienen que ver con los GPS que se utilizan para medir la columna de agua y también las estaciones meteorológicas que se utilizan para los cálculos de la columna de agua precipitable. Es la primera vez que se utilizan GPS para medir la columna de agua precipitable sobre Costa Rica. Entonces estamos muy emocionados de ver qué nueva información vamos a obtener. Entonces todas las mediciones que se están realizando, los sondeos, la columna de agua precipitable, los aviones, los modelos, todo esto nos va a brindar un montón de información que vamos a poder utilizar para poder hacer mejores estudios y comprender mejor el tiempo y el clima de nuestra región.